repetición porque no entendí. No entendí. LOL. Si están en verga los dos. Es que el internet está corriendo súper bien ahorita. Y lo puse a... ¿qué? 720, 60 frames. Oye, ¿es nomás un rato? Cualquier cosa y se ve la guiadito o algo, me avisan. Atención, movilización de nivel 4. Ubicación, Torre Fisk. ¿Fisk? Sí, lo estoy iniciando. SWAT está 1084 en la Torre Fisk. Unidades en espera, orden en camino. Es para que lo vieras desde el principio. ¿Ya lo tienes? No, estamos en la Torre Fisk, pero aún estamos esperando la orden. ¿Te importa si me uno a la diversión? Ya sabes cómo son sus abogados. Esta vez tendremos que seguir las reglas. Vamos, Yuri, he estado esperando 8 años por esto. Si quieres ayudarme, ve a Times Square. Parece que sus hombres intentan evitar que los refuerzos lleguen a la escena. Entendido. Estoy cerca. ¿Dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. Sí, lo siento. Sí, tenía un problema personal. Iré pronto, lo prometo. Mejor termino esto y regreso a mi trabajo. Parece que Yuri llamó a la caballería. Si el doblaje está súper bien y no inicia con este. Oh,
¡Atrápelo! ¡Buenos días, chicos! ¿Quién está listo para su sándwich de puños? Se los advierto, hoy me siento con energía. Siguiente. Esto no se ve bien. Debe firmar muchos cheques de paga. Spider-Man, ¿cuál es tu situación? Casi acabo aquí. ¿Y tú? Estamos a punto de entrar. No tardaré. Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo esposes. Bien, Yuri, termine. ¿Qué ocurre? ¿Yuri? ¡Yuri! Sabía que Fisk no se iría en silencio. La verdad me recuerda el Spider-Man anterior del que está ahorita. Entendí lo último. Lo perderemos. Creo que voy a... Haz lo tuyo. ¡Sí! ¡Hoy es el día, Willy! ¡Derríbenlo! ¡Atención! ¡Oye, ¿a dónde vas? ¡Atrapa! ¡Despejaré el camino! ¡Síganme! ¡Sal de aquí, Spider-Man! ¡Lo tenemos! Bailarina, qué preferida. Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo. Ah, gracias por la confianza, chicos. Creo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo hostil. Ya difícil. ¡Ahí vamos! Creo que son todos. Se acaba rápido la telaraña. ¡Vamos, vamos! ¡Apagaron los elevadores! ¡A las escaleras! Prefiero algo más directo. Spider-Man, tu situación. Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Ataca nuestros helicópteros. Parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Debo encontrarlo y acabar con esto. A
Aún no. Captamos una conversación. Están borrando sus servidores de datos. Necesitamos esa evidencia si queremos encerrarlo para siempre. Bien, iré a la sala de servidores. ¡Fusiles un piso arriba! Ahí entro yo. Llamada de May. Responderé. Hola, tía May. ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Quería saber si aún cenaremos mañana. ¡Claro! Escucha, debo irme. Bueno, te amo. ¿Y yo a ti? ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo, que no escape! ¿En verdad creen que terminará bien para ustedes? ¡Te arrepentirás! ¡El jefe está harto de ti! ¡Adelante! ¡Detén! ¡Pasemos al siguiente! ¿Te arrepientes de tus decisiones? Hallaré esa sala de servidores antes de que no quede evidencia. Si entro por aquí, destruirán toda la evidencia. Debo entrar de manera sigilosa. Verdad, no me acuerdo. Aquí vamos. Esto es justo lo que haría una araña. Fisk es un criminal sucio, pero su sistema de ventilación no. Lejos. Son lindos cuando no se dan cuenta. Por eso es que te digo, me recuerda más al anterior. ¿Soporte técnico? ¡Olvidé mi contraseña! ¡Mierda! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Cerraré el pico para siempre! Advertencia, eliminación total inminente. Y creí que los técnicos de mi empleo eran groseros. ¡Quítamelo! Accederé a esa consola antes de que desaparezca. Veamos qué tan buena es su seguridad. ¡Ay, olvidaron la última actualización de Kernel! Te escondes en la sala de servidores. Es cobarde. Hasta para ti. Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda. Después de tantos años, y sigue siendo un niño ignorante. Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Te odio. ¡Derriben esa puerta ahora! ¡Placer! ¡Mira a tu alrededor! ¡Yo hice esto! ¿Has hecho algo de importancia? Bueno, una vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno. ¡No puede tener! ¡Sin mí! La escoria que mantuve a raya correrá desenfrenada y será culpa. ¡Mierda! Ha sido un camino largo y difícil, Fisk. ¡Qué triste que termine! Magno. Pues prepárate para el discurso. Joder. Yuri, una explosión acaba de... Lo vi. Fisk podría tener el lugar cableado. Enviaré una unidad antibomba. Veré que nadie se interponga. ¡Mátenlo o el jefe nos matará! ¿Te gustan los fuegos artificiales? ¡Tenemos más de donde vinieron! No creo que son todos. Aquí va. ¡Despejado! ¡Muévanse! Hola, chicos. Creo que las bombas son parte del plan de fuga de Willy. ¡Que alguien
Suena que están atrapados. Tú ve tras ellos. Buscaremos las bombas. Hay gente atrapada. ¡Todo el mundo fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! Escuché más gente por allá. Los encontraré. ¡Spider-Man! ¡No podemos movernos! ¡Estamos atrapados! Lo levantaré. Al salir, váyanse rápido. Si pueden caminar, ayuden a los heridos, ¿sí? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Lo hizo! ¡Vamos! Bien, Willy, voy por ti. Spider-Man, soy Yuri. ¿Cómo vamos, capitán? Ah, bueno. Dele. No nos quedan helicópteros. Dígame en a qué hora lo verían y pues no hago el directo a esa hora. Y así y nadie que lo persiga si se va volando. ¿Por qué creo que planeó eso desde el principio? Porque tal vez así fue. Se ponen de acuerdo y me dicen. Y sí, es que me recuerda a ese man, al anterior a Tom Holland. Rayos. Yuri, envía a los paramédicos. Lo intentamos. ¡Oh, oh! ¡Cúbranse! ¡Alguien, dispárenle! Ya fue suficiente. ¿Más misiles? ¡Se te pasó la mano, ¿no crees? Creo que el escuadrón antibombas haya pasado esto. ¡Atrápelo! ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! ¡Aléjense de sus aparatos! ¡Te voy a libre. El escuadrón antibombas debe estar adelante. Ojalá estén bien. ¿Están bien, chicos? Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Entendido, jefe. ¿Estuvieron con Fisk en la cama todo el tiempo? ¡Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza! ¡Si te enverga! Así que tu plan no funcionó. Es hora del plan B. ¡Patear el trasero! ¡Mierda! Yuri, creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk. Lo bueno es que era la última línea de defensa de Winnie. Estoy afuera de su oficina. Acábalo, ahora. Será un placer. No entendí lo de la videollamada, ¿me lo explica? Bueno, me lo explican mejor ahora por WhatsApp. Thank you.
¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spider y Man. Preparen el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que llegaras tan lejos. Pero tu estupidez termina hoy. Sí sabes que aún te veo, ¿verdad? 8 años de insolencia. ¿Para mí? ¡No debiste! Debo esperar un poco. ¡Está recargando! Oye, te estás recargando. ¡Joder! ¡Ahora! ¡No! ¡Joder! Es mi oportunidad. ¿Qué estás haciendo? Debo atrapar el arma. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy? ¡Pareces enfadado! ¡Te voy a destruir! Sí, ese mismo. ¡Haz tu mejor intento! ¿Qué está armando? ¡Ay, bestia! Por estar leyendo los comentarios. ¡Morirás no, de forma tan inútil como viviste! ¡Haz tu mejor intento! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Mierda! ¡Qué golpe! Mierda. ¡Eres un fastidio! Espera un momento. Acabará pronto. ¡Representas todo lo malo de esta ciudad! Iba a decirte lo mismo. ¡Ya saben qué hacer! ¡Rodeenlo! ¡Idiotas! ¡Entrenaron para pelear, así que peleen! ¡Hombre! Ahora sí, quédate ahí. ¡Acábenlo! ¡Es muy rápido! ¡No quiero eso! ¿Para qué le pago? ¡Oh! ¡Lo quiero en el suelo! ¡Hora de acabar con esto! ¡Tú lo pediste! Ahí, gordito. ¡Dejen al jefe! ¡No! ¡Puedo arreglármela solo! ¡Imbéciles! ¡Quítame estas telarañas! ¿Dónde están los refuerzos? No lo sé, jefe. Tengo tela de araña ya. No joda. No.
Ve, este man tiene fuerza. ¿Empezamos ahora? Tal vez más tarde. Para mí siempre fue un man que no tenía poderes. No sé si en verdad tenga algo. Al fin te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor... ¡Ups! Me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. ¡Idiota! ¡Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! Kingpin se dirige a prisión. Es el fin de una era. Siento que debo celebrar. Tal vez tomarme unas vacaciones. Sí, estuvo pasado. Esto me recuerda al Spider-Man viejo. ¡Casi llego! Ah, tendré que hacerlo solo. ¡No, no lo hagas! ¡No es seguro! Me gusta el entusiasmo del Doc, pero a veces se mete en problemas. Mejor llego antes de que se lastime. Sí, Hikari, pasa por ahí que se está riendo. Vale, ya después de esto, de esta parte la dejo ahí. Ahora me dicen a qué hora quieren que haga los directos y lo juego a la hora que ustedes quieran. Lo siento, me atrasé.
que le dé el saludo a una perra, mínimo me va a decir que te diga que igual. Empezó sin mí. La directora del comité llegará pronto. Está bien, Parker. Yo inventé este equipo. Creo que puedo manejarlo. El amortiguador. Oh, no. ¿Deberíamos abortar? Aún no. ¡Resista! Doctor Octavius, ¿está bien? Un inconveniente. Pero casi. ¿Están todos bien? No, yo me equivoqué. Los niveles de energía superaron las expectativas. Desde cierto punto de vista, es un desarrollo muy positivo. No huele nada positivo. Lo sé, en la siguiente fase... No nos adelantemos. ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter. Pero... Hablaremos después. No se parece a ninguno, yo creo. Eso fue un desastre. ¿Cómo pudo fallar el amortiguador? Sé que el Doc me dijo que me tomara el día libre, pero tengo que averiguar qué fue lo que salió mal. Ah, estás en mal estado, pequeñín. Veamos qué te pasa. El circuito se quemó. Maldición. Si hubiera estado aquí para hacer la comprobación, lo habría visto. Lo hice. Muy bien, necesito redirigir el servocontrol. Y ahora reequilibrar el voltaje. Yo sé que no. Ah, mierda, ¿verdad que hay que...? Listo. Veamos si eso funcionó. Como nuevo.
El Doc ha estado probando nuevos materiales para las prótesis. Me dijo que revisara su trabajo si tenía tiempo. Vamos a revisar la vaina. Más vale que lo haga ahora. Peter, gracias de nuevo por realizar las revisiones a ciegas. La revisión por pares es la columna vertebral de la buena ciencia. ¿Sabes? Mientras nos preparamos la próxima prueba, me surgió una pequeña inquietud. ¿De verdad este es el mejor método de reemplazo de extremidades? Es tonto, lo sé, pero sigo pensando que quizás hay otra forma. El Doc probaba un nuevo material de contacto para la prótesis. Compuesto de hidrogel y polímero. Fuerte, pero muy incómodo. Mejor le digo al Doc que busque otros materiales. ¿El Inter o el mío? Bien. Debería irme antes de que arruine más las cosas del Doc. Eso está súper facilito, Armando. Bien, lo dejamos de equipo. Spider-Man, soy Yuri. Ya ahora me escriben a correr que nos haga el directo mañana y... No está en Riker. Nuestro amigo califica para tratamiento VIP. Está en Raft. ¡Ah! Se unirá Scorpion, Electro y los demás. Fisk estará honrado. Tendrá compañía. ¿Pasarías por la estación? Tengo un problema que podría solucionar con tus habilidades. Para ti, Yuri, lo que sea. Estoy en camino. Vale, po. Parece que Jameson publicó otra nota. Ya quiero ver qué piensa mi fan número uno del si problema. Si me pueden decir ahora, sería mejor. Esto es Las Cosas Como Son, con J. Jonah Jameson, donde se discuten problemas de la ciudad. Con ustedes, el ganador del premio Pulitzer dos veces. Se deja eso. Ganador en dos ocasiones del premio Pulitzer y exeditor del Daily Bugle. ¡Hey! ¡Habla del libro! Y... como siempre, si ordena el libro del señor Jameson a Spider-Man Peligro o Amenaza dentro de las próximas 24 horas, obtendrá una copia autografiada sin cargos extra. ¡Sin personalizar! ¡No lo pidan! ¡No lo haré! Sí, vale. Bienvenidos a Las Cosas Como Son con J. Jonah Jameson, alertando sobre las amenazas que usted ni sabía que existían. Vayamos a las llamadas. ¡Al aire! Bien, deberían reconocer a Spider-Man por encargarse de Wilson Fisk, ¿no? Digo, un jefe de la mafia menos no puede ser tan malo. ¿En serio? Dime, ¿eres oficial de policía? ¿Eres fiscal? ¿O quizá un reportero premiado con años de experiencia como yo? No, soy plomero. Ah, bien. Entonces arregla mi baño y ¡cállate! Déjame explicarte algo sobre jefes criminales. Tan pronto como cae uno, cualquier idiota con un arma, un traje de buzo y un cajón lleno de cadenas de oro se cree el próximo padrino. Tendremos una guerra de pandillas en las calles, ¿pero le importa eso al inútil lanzatelarañas? ¡Claro que no! Sale en la tele, es lo que cuenta. ¡Ja! Bueno, ahora puedo comprar tubos de cobre sin deber favores, así que estoy del lado de lanzatelarañas por el momento. Y pensarás diferente cuando tres nuevos mafiosos hagan fila para cobrarte el triple por esos mismos tubos. O te rompan las piernas si no pagas. ¡Adiós! Ah, algún día, Jonah. Algún día dirás algo bueno de mí. Algún día...